Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Frecuencia 1. Estamos una semana más aquí en unas entrevistas. Ha vuelto una persona súper querida en los comentarios que hemos tenido, tanto para bien como para mal. Mucha gente ha preguntado por él, cómo se le puede encontrar, si se le podría contratar o no, así que eso ya hablaremos con él de esas cosas. Y luego también decirte que eres el impulsor de que nuestros perfiles crecieran una barbaridad. En Instagram tenemos, en uno de tus vídeos, 1.300.000 visitas. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Y en TikTok tenemos, en ese mismo vídeo, unas 600.000 visitas, que también es muy bueno. Y estamos hablando con Israel Budia, un grande. Budia. IFBB Pro, otra vez. Bueno, ya no te voy a hacer la presentación de antes, porque el que quiera, pues que se vaya a ver en los vídeos de antaño. Quiero estructurar la charlita de hoy para aprender, sobre todo. Quiero que sea muy didáctica y yo creo que algo aprenderemos. Entonces la voy a dividir en cuatro bloques. En el primer bloque vamos a hablar un poco de nutrición, todo enfocado a hipertrofia, culturismo y demás. El segundo, un poco más de entrenamiento, consejos y demás. Luego un poco de competición, algunas dudas que puedan surgir y demás, que me puedan surgir. Y por último, comentarios de gente que te ha hecho o comentarios de gente que ha querido tirar por tierra las palabras de tu vídeo anterior. Hacen bien. Así que vamos a ello y a ver qué tal. Bueno, pero primero de todo, ¿qué tal estás? Fantástico. ¿Ya vas a empezar? ¿Has empezado ya tu preparación para el año que viene? Sí, en serio, no, pero sí, siempre estamos intentando. Al 70%. No, porcentajes. Siempre sigo para arriba, siempre sigo comiendo bien, siempre estoy intentando mejorar y pulir fallos, sobre todo. Vale. ¿Has corregido algún fallo que hayas podido ver, por ejemplo, en la última competición que tuviste? Estamos en ello, en cuanto a, sobre todo densidad de la parte posterior, tanto femorales como dorsal y tal. Eso es una cosa que me fastidia mucho, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Vamos notando cambios poquito a poquito. Esto es cuestión de tiempo y constancia y perseverancia. No, no es cuestión de... Claro. Muy bien, pues a ver qué tal. Bueno, ya te preguntaré sobre ese tipo de cosas porque soy consciente de que tú, uno de tus puntos débiles es la espalda. La amplitud. No, la densidad. Eso, la densidad. Entonces, pues para eso te preguntaré sobre cositas de esas para saber cómo mejorar esas cosas. Así que empezamos. Me gustaría saber un poco qué estilos de dieta son más óptimas para el culturismo, hipertrofia, porque yo, pues eso, hablo, escucho la dieta paleo, la dieta Atkins, incluso el ayuno intermitente se puede llegar a dar en casos de hipertrofia, pero claro, no controlo yo mucho. Entonces, que nos puedas un poco iluminar sobre ello. ¿Que cuál es mejor para la hipertrofia? Sí. Bueno, pues hipertrofia entendemos como... hacer más grande la fibra muscular, ¿no? Que tengas, tener más músculo. Para eso hace falta calorías. ¿Se me oye bien? Sí. Estoy un poco de la garganta. Perfecto. Para eso hace falta calorías. La dieta paleo, pues cojonudo. Si hay calorías, cojonudo. El ayuno intermitente, estupendo, fantástico, sobre todo para mejorar la sensibilidad a la insulina. Si tú haces un ayuno intermitente y tienes posentreno, porque entrenas en ayunas o lo que sea. Si haces posentreno una dieta alta en calorías, con un superávit calórico, sin problema, no hay ningún problema. Yo recomiendo una dieta equilibrada, una dieta que haya carbohidratos, haya grasas, haya proteínas, haya de todo, porque si no, al final, algunas que generan un poco de ansiedad, no generan mismas congestiones, no generan la misma masa muscular. Yo soy de los que cree que sin carbohidratos un oso no puede ser. ¿Cada cuánto, por ejemplo, cómo gestionarías un buen volumen en época de coger peso y demás, a lo largo, la distribución de los carbohidratos a lo largo del día? También depende también de tu biotipo, si es ectomorfo, mesomorfo, tal, pero lo normal es gestionarlos un poco más perientreno, ¿no? Antes, durante y después es cuando más se meten. No te voy a hablar de porcentajes, te puedo hablar de algo personal, pero no de porcentajes en general, porque cada uno es cada uno. O sea, cuando una dieta, si te la hago a ti, va a ser de una manera, si se la hago a otra persona, va a ser de una manera, más o menos carbohidratos, dependiendo un poco de qué hora entrene, qué hora no entrene. Pero sí que es cierto que lo hacemos un poquito más perientreno, antes, durante y después.
En el resto, yo soy partidario de si quieres una hipertrofia, si quieres hipertrofia, que es de lo que estamos hablando, también depende de lo que te he dicho de las calorías, pero sí que meter esos tres macronutrientes en todas las comidas, aunque sean presenciales, aunque sean carbohidratos fibrosos, aunque sea, pero siempre debe haber, para mi modo de ver, siempre debe haberlos. Otra cosa es que digas, mira, es que ya me quiero mantener, pues controlamos los carbohidratos, depende en qué horas, no qué horas, porque eso de que los carbohidratos tienen que ir siempre a una hora determinada, nunca por la noche, bueno, eso ya hace muchos años. Eso te quería preguntar. Que lo dejamos atrás. De hecho, hay gente a la que digo, le recomiendo, pues no tiene carbohidratos, ¿no? Muy poquitos, muy bajos, porque quiere perder peso, y le pongo, no su totalidad, pero si esos carbohidratos un poquito más altos, por la noche. ¿Por qué? Porque bueno, cuando llegamos por la noche estamos más relajados, nos estresamos, nos da más ansiedad, porque por el día estamos más ocupados en general. Cuando llegamos a casa por la noche nos desestresamos, nos relajamos y lo que necesitamos es algo que nos satisfaga. Bueno, pues ¿por qué no cenar pues tu pescado, tu pollo, lo que necesites, tu verdura, etcétera? Y aparte, pues ¿por qué no un yogur o un flan o un poco de chocolate o unas frutas y metes los carbohidratos ahí? Si no hay un exceso de carbohidratos a lo largo del día, no pasa nada, no porque te vayas a acostar vas a engordar, ni mucho menos, ¿vale? Al contrario, incluso vas a dormir mejor porque se lo va a dormir más tranquilo, le vas a hacer que produzca ciertas hormonas y va a estar más tranquilo y va a dormir mucho mejor, la calidad del sueño va a ser mejor y todo va a ser mejor. Sí, además yo he notado muchas veces que algún que otro día, pues lo típico, un entrenamiento fuerte de pierna o demás, que dices, me voy a permitir el lujo de meter un poco de carbos por la noche y al día siguiente me he notado como más descansado, más tranquilo, incluso la tripa como más vacía, por decirlo de alguna manera. Sí. Y digo, joder, es que yo generalmente tengo prohibido los hidratos por la noche, no sé por qué, debido a la persona que me llevaba, y entonces, así es, yo soy un mandado. Si me dice esto, pues yo lo hago hasta nueva orden. Y eso, entonces, esas pequeñas variaciones las he hecho yo porque sí, cuando en momentos puntuales y demás, entonces... Además tu cuerpo te lo pide, tu cuerpo es inteligente y te dice, mira, necesito, sí, dame tío, porque es que no puedo conciliar el sueño, o tu cerebro te lo pide. Al fin y al cabo tú eres tu cerebro, lo que necesita tu cerebro, tu cuerpo, lo sabe tu cerebro. Entonces dice, bueno, pues ¿por qué no un par de onzas de chocolate o un par de frutas fresquitas, ricas, que... Claro. Y duermes mejor, te lo puedo asegurar, que duermes mejor. La verdad que no sí. Se trata de acostarte con el estómago lleno, que encima eso dificulta un poco el sueño, pero sí que es cierto que tú... Si generas una serie de hormonas en el cerebro, te va a ayudar a conciliar ese sueño que tanto necesitas para ese entrenamiento, porque además un entrenamiento de pierna fuerte, el sistema nervioso te lo deja un poco y no eres capaz de dormir bien. Exactamente. Pero bueno. Y en esa gestión de fase de volumen, ¿cuánto es el número de calorías extra que meteríamos para eso, para coger volumen? Porque hay gente pues que mi metabolismo basal son 1800, estoy metiendo 3900 o estoy metiendo 6000. A ver, obviamente tienes que calcular el metabolismo basal de una persona por una fórmula. En fin, que me hace mucha gracia esa fórmula porque siempre nos da, para mi gusto, un exceso de calorías. Para sí. Mí, para mí, para mi gusto. Siempre tiro hacia la baja. Pero bueno, tu metabolismo basal aparte de tu gasto calórico por actividades, etcétera. Entonces depende de la persona, te he dicho antes que esto es muy, muy subjetivo, pues depende de cada persona, intentamos adaptarnos a la persona, a sus actividades. No es lo mismo una persona que tenga, pues que está haciendo hoyos en la M30 o una persona que esté sentada, que también tiene su gasto, por supuesto, y va a necesitar otra serie de cosas, otra serie de horas que el otro. Entonces eso depende también de tu biotipo, lo que te he dicho antes, un ectomorfo, yo soy ectomorfo casi puro, me cuesta un huevo coger peso, entonces yo meto carbohidratos a todas horas. En cuanto a una comida sin carbohidratos, me voy de peso, pero que luego realmente no es peso muscular, es peso líquido y tal, ¿no? De retención de agua y tal, pero me voy de peso. Claro. Entonces, ¿cuánto más o menos? Pues yo suelo meter para mí, aproximadamente, esto es la teoría, luego la práctica. Claro. Esto es la teoría, ¿vale? No hay una serie de un número correcto, un número concreto, pero sí que más o menos metemos unas 500 calorías más. Por decirte un número, pueden ser 400, pueden ser 600. Sí, pero vamos, ese rango. Sigues. Ahora, esto es aburridísimo, aburridísimo. 500 calorías, estoy un mes y medio con eso. Me estanco, no subo más, otras 250, 300 calorías. Tampoco puedo subir de 500 en 500, porque en cuatro saltos me pongo las 5.000 calorías y comete tú 5.000 calorías de pollo, pescado, arroz, huevos
Es ¿vale? complicado, es complicado. Llega un momento en que no puedes más. Es que no, que te saturas. O sea, la fase de volumen para mí y para muchos culturistas es la más complicada. ¿No? ¿Comes lo que quieres? No, no comes lo que quieres. No. No puedes. Una cosa es que en volumen puedes ser un poco más permisivo. Creo que hay una pregunta por ahí de volumen cerdil o no sé qué leches. Pero bueno, no comes lo que quieres, comes lo que se te estipula y lo que tienes que comer para eso. Ahora, comer 5.000 calorías limpias, bueno, limpias, a base de cosas que absorba mi organismo mejor y tal, es muy complicado. Yo no llego a las 5.000, yo estoy en 4.500, 4.400, 4.600, depende del día. 5.000 mes, complicadísimo. Uh-huh. ¿Vale? Depende de la persona. Habrá gente que crezca con mi mismo peso con 3.900. Claro. Y habrá gente que necesite 6.500. También, pues lo que te he dicho, calculando su gasto calórico y metiendo un poquito más. Y habrá gente que con 500 no lo note, tienes que meterle 1.000 más. Pero insisto, llega un momento en que no se puede ir a más. Es imposible. Entonces ya se crece con otras cosas. Con magia. ¿Vale? Entonces hay gente, culturistas grandes que no sabemos, que conocemos, pero que no sabemos lo que comen. Cuando se le pone un vídeo, están consumiendo 4.000 calorías y pesan 125 kilos. Exactamente. Y además, ¿por qué te sorprendes? ¿Qué comida comen ellos que no como yo? Aguacate con chía de... Bisonte. Es lo que está ahí en Yanquilandia, está de moda. Y entonces, eso, lo que habías mencionado, esa pregunta. ¿Para ti cómo sería una buena fase de volumen en cuanto a tiempo y porcentaje graso? Y luego la segunda pregunta sería... Vale. ¿Eres partidario de ese clásico volumen cerdil o súper controlado para no pasarte peso? Te voy a decir lo mismo. Siempre te contesto desde el punto de vista personal y luego un poco en general. El personal, tengo 42 palos. Mi piel no es la misma que cuando yo tenía 25. Yo a los 28 años, cuando hice un volumen, me puse en 134 kilos y bajé a competir a 100. Competí en 100 kilos. Me costó un huevo, pero mi piel, oye, fantástico. Divina. Ya no es igual. Ah, claro. Aparte que ya no es igual, ya no puedo comer lo mismo, no me entra, no tengo tiempo, no tengo ganas de pasarlo tan mal. En fin, ya peso 122 kilos más o menos y me suelo mover en torno a un 10 o 12% de grasa. Ah. 10-12%. Más de 12 ya me controlo. Entonces, vale. Cojo un poquito de peso hasta el 12 más o menos. Me estanco en esa dieta e intento consolidar ese peso. ¿Qué significa consolidar? Quedarme con ese peso e intentar bajar un poquito el nivel de grasa hasta el 10%, ¿vale? Con ese mismo entrenamiento, o tipo de entrenamiento, pero con esa misma dieta. Cuando ya me he estancado, subo un poquito, voy otra vez al 12% y así. Esto no es cada mes. Sí. Puede durar 6 meses, un año. O sea, no se coge peso tan rápidamente. Y más comiendo tan limpito y tan pocas calorías. Porque es que ya te digo que no me entra, o sea, es el momento que no entra más. Que dices, te pones en el plato de comida y dices, si es que no tengo hambre, es que no me lo quiero comer. Solamente olerlo me da una arcada. Claro. Pues, a mí, para mí la dieta de definición es maravillosa. Desayunas 350 gramos de merluza con 50 gramos o con 100 gramos de arroz. Lo devoro. En 5 minutos ya estoy. ¡Bum! Ya está. ¡Qué suerte! Y así son 6 o 7 comidas. Las devoro. Porque tengo hambre. Claro. Pero es que no tengo hambre. Ya. No quiero comer. Entonces, el volumen cerdil, sí, cuando eres joven, cuando quieres dar un salto más, yo no voy a dar un salto, si yo me pongo a 150 kilos, que me va a costar un mundo, y la salud seguramente, a lo mejor luego salgo en lugar de con 107, con 112, pero para 5 kilos a mí no me merece la pena sacrificar todo eso, porque insisto, tengo una edad, tengo otras cosas que hacer y ya no puedo, pero con 25 años, con 20, 25, pues oye, pues sí, a lo mejor me ponía en 140 y daba ese salto. Claro. Porque sí, pues es otro, por lo menos te hablo de mi experiencia, cuando yo tenía 25 años, pues era de otra manera, era otro rollo. Ahora ya no, ahora no puedo hacer ciertas cosas, he bajado mucho los pesos, etcétera, etcétera, porque ya no me recupero igual, porque no me entra el mismo hambre, porque mi estómago no funciona igual, es muy exquisito. Y en esa consolidación que me has dicho de mantener el peso y demás, pero intentar limpiarlo de grasa, ¿el entrenamiento es el mismo? No, yo el entrenamiento... yo soy muy instintivo, cuando pasemos al bloque de entrenamiento te lo diré, pero yo soy muy instintivo, sí que me lo organizo un poco para mis fallos, para mejorar mis partes débiles, etcétera, y para seguir mejorando, pero con esas calorías, etcétera, tampoco se puede mejorar mucho en kilos, no se puede. Voy a mejorar en calidad,
en densidad, voy a mejorar en salir a la tarima y que me digan, es que no tiene fallos, es que está bien, claro. Está por todos lados igual, y a lo mejor no voy a ser el más grande, pero sí voy a intentar ser el más perfecto. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero. Porque además de 110, 111 kilos en tarima, ya es que me cuesta, es que no puedo, es que no es tan fácil como la gente se piensa. Yeah. Claro, pero es a uno de 125 porque es un elegido, si es que hay 10 en el mundo. Y ya, el resto somos normales y, no, y pesar eso nos cuesta un mundo, muchísimo claro. Esfuerzo. Pues el entrenamiento, te digo, muy instintivo, muy siempre dedicándome a lo que tengo que mejorar, pero haciendo también un poquito lo que me apetece en ese momento. Hay veces que no me apetece hacer peso muerto porque no tengo las ganas, ni la energía, o la motivación, o no me apetece simplemente luego saber que después lo voy a pasar 3 días muy jodido y me pongo a hacer otra serie de cosas. Ajá. Pues, vale. Pero siempre dedicándome a mis puntos un poquito débiles. Vale. Y luego, por el contrario, hemos hablado de la fase de volumen, la fase de definición. ¿Cuántas calorías hay que ir recortando y cada cuánto tiempo? Vale. Lo que solemos hacer, la persona que me prepara, Alfonso del Río, solemos hacer mismas calorías más o menos, y eso lo hago yo también lo mismo con las gentes. Creo que es lo más sensato. Es dentro de un... de una normalidad, quiero decir, no te voy a poner pescado y arroz todo el santo día, pero sí intento ir limpiando mismas calorías e ir limpiando, e intento meter cardio a esa persona. ¿Por qué? Si yo empiezo a bajar calorías, voy a tener menos fuerza y llegará un momento en que cuando tenga menos fuerza voy a empezar a perder músculo, porque no voy a poder entrenar igual, no a perderlo, sino a no hipertrofiarlo tanto, no darle esa señal que necesita para estar más grande. Uh-huh. Y luego, aparte, si meto el cardio más a lo último, cuando ya esté cansado con pocas calorías, me lo cargo al tío o a la tía. Entonces, lo que hago es dejar mismas calorías, más limpitas, un poquito más limpitas. Tiene que sonar. Todo esto siendo una preparación de un proceso de meses. Sí. No de 2 meses, porque eso. No en la preparación de verano. Exactamente. Te hablo para competir y tal, ¿no? Que es lo que me ciño, o sea, lo que me toca a mí. Entonces limpiamos esas calorías, más o menos mantenemos igual para que la persona siga teniendo fuerza, pueda entrenar. Venga, media horita, 45 minutos de cardio. Ahora que estás fuerte, mete un poco de cardio. Uh-huh. Cuando ya ese cardio no es suficiente, optamos por o meter un poco más o ya ir bajando un poco las calorías. Obviamente, cuando se acerca la fecha, no va a comer 4.000 y pico calorías. Vas a estar en 2.000, en 1.500, 1.800, depende. Uh-huh. Va a ir bajando poco a poco. Claro. Pero vais a intentar que tú tengas que hacer el menor cardio posible, que te recuperes lo más posible, estés más tranquilo, que te dediques a tu entrenamiento lo más fuerte que puedas y que llegues lo más fuerte que puedas a la competición. Uh-huh. También lo más seco, pero por eso empiezo. Entonces, a mí, una persona que come 1.000 calorías o 1.500, meterle 1 hora y media de cardio, a no ser que sea una tía que va a competir, porque las tías son distintas, etcétera, no podemos meterle 2.000 calorías a una tía que va a hacer una bikini o una wellness, es imposible. Entonces, necesitan más cardio, menos entrenamiento con pesas, es distinto. Pero para un tío, en este caso para mí, necesito muchas calorías, y el cardio me mata, me agota. Claro. Ya no físicamente, sino mentalmente. Claro. Me agota, me machaca. Entonces intentamos meter 1 hora al principio, 45, 1 hora, tal, tal, y luego ir bajando conforme yo estoy bien para no tocar calorías. Ajá. Porque si no, desfallezco. Claro. Y las sentadillas las haces tú, porque no puedo. Pues eso, básicamente. Vale. Tu profesión, tú eres entrenador personal, yes. llevas a gente que compite. Sí. Sí y no. Sí, sí, cada vez, esto creo que le pasa a muchas personas, no a todas, pero a mucha gente que lleva gente que compite, acaba muy cansado. Porque me refiero a gente que yo estoy compitiendo, estoy en activo, hay gente que no está en activo, entonces de alguna manera sigue vinculado a esa cosa. Sí, pero tiene gente, tiempo para... Sí, pero, claro, y ganas. Entonces, a mí también me gusta, pero me exigen demasiado y yo me exijo a mí mucho también en mi competición, en mi preparación, y es muy complicado dar a esa persona todo lo que necesita cuando tú no tienes todo lo que necesitas. Es muy complicado. Entonces, cada vez llevo a menos, más selectivo. Claro, ahora quieren 2 naturales, quieren salir 2 naturales, a una chica wellness, a otro chico también, a Raúl, en clásico, no sé qué leches, pero ya está. O sea, claro. calma, no puedo con más. Hay gente que lleva 150 personas, me parece fenomenal y fantástico, yo ni quiero,
ni puedo, no me da ni cabeza, entonces como no voy a darle el servicio que necesita esa persona, prefiero dar el 100% a 2, 3, 4 personas antes que darle 50. Claro. Yo. Entonces, de manera amateur, ¿qué? Tipo, oye, ¿me puedes llevar para estar bien para el verano y demás? Sí, eso ningún problema. ¿Eso se te podría contratar a día de hoy, por ejemplo? Sí, sí, eso. Lo digo más que nada pues para que la gente lo sepa. Sí, sí, eso no hay ningún problema. También es cierto que es que no tiene nada que ver una persona que es amateur, que empieza, oye, que quiero competir, tal, tal, tal. Perfecto. Vale, va a ser duro, pero bueno. Pero una persona que requiere ya... Ya es que tienes que estar... Claro. Es complicado, es complicado. Pero sí, claro, bueno, asesorías y esas cosas, sin ningún problema. No, me, no es que no le dedique tanto tiempo, que sí, no le dedico tanto tiempo, por supuesto. Uh-huh. Es más sencillo. Claro. Es mucho más sencillo. Claro. Son gente que empieza ahora o que tiene un cierto nivel, pero que puede mejorar muy, muy fácilmente. Uh-huh. A un tío que es competidor... Sí, somos más especialistas. Hay que medir cuando queremos hacer eso. Cada gramo de sal, cada... Es complicado, complicado. Bueno. Y no solamente complicado, que no me apetece no hacerlo, sino el no darle todo el servicio posible, toda la atención, y que él esté a disgusto. Si él está a disgusto, yo estoy a disgusto, y al final prefiero que asesorarle solamente, y si no, que se busque a otra persona, o si no conoce a nadie, yo le aconsejo, le manda a un amigo o un conocido que son buenos preparadores, y ya está. Y entonces, a la hora de poner a ese tipo de personas una dieta, ¿en qué te basas? Es decir, ¿individualizas a las personas siempre o tienes una base y a partir de ahí vas haciendo modificaciones? Pues las dos cosas, y el que te diga que no miente como una perra, así te lo digo. Hay algunos que te sacan el... Toma. Claro, ahí sacan el automático y a partir de ahí te porque trabajan. Es imposible lo que te acabo de decir hace un minuto, es imposible llegar a 250 personas y prestarles el 100% de atención. Es imposible. Uh-huh. Imposible. Es que este... Imposible. No se puede, lo siento mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo unos estándares. Yo mando la serie, no me gusta mucho la carne roja, no me gusta mucho, también depende, claro. También de muchas cosas. Pero yo no suelo mandar algunos alimentos muchas veces. Yo tengo una forma de trabajar. Siempre me intento moderar a la persona, claro, por horario sobre todo. Es que trabajo en tal, en hostelería, esos son jodidos. Cada cuatro, uno como en seis horas ya, pero mira, es que no puedo, pues lo mismo no es tu deporte, o lo mismo tal, o lo mismo bajo. Pero intento moldarme a esa persona lo máximo posible. Y si los frutos secos, una chorrada que voy a decir, si los frutos secos se los tengo que meter por la noche, pero no puede porque se los tiene que comer para el día, para no sé qué, pues se los meto para el día. Uh-huh. El caso es que se los coma. Claro. Vale. Entonces, sí que es cierto que yo tengo una forma de trabajar, no es sota caballo rey, pero sí tengo una forma de trabajar, como cada uno, y el que te diga que no, también te miente, porque es que además, es que hay 5, 6, 7 fuentes de proteína, 6, 5 que usamos mucho, 4, 5 de carbohidratos y 4, 5 de grasas, y ya. Y ya, y no se puede hacer malabares. Claro. No se puede, o sea, utilizas eso y punto pelota. Y tu dieta, y mi dieta, y la dieta del tal, y la dieta del Pascual, son muy parecidas. Uh-huh. Yo intento adaptarme a ti, pero es que son muy parecidas. Claro. Es así, sí que al final todos aprendemos de lo mismo, leemos los mismos libros. Sí, a fin de cuentas, claro. Muchas veces es repetir y muchas con veces, distintas palabras. Claro, muchas veces te quedas con un preparador. No porque sea mejor o peor, o porque te mando una dieta que si con sal del Himalaya, que patatín, que patatán. Pero bueno, me parece una gilipollez, excepto para una cosa, pero bueno. Muchas veces te quedas con ese preparador porque es más afín a ti, porque te entiende, porque te anima, porque tienes un feeling con él. Por eso. Claro. No porque sea mejor que el otro, o que el otro. O porque te cobra menos. Exactamente. ¿Y la importancia de la sal en la alimentación? ¿Cómo...? ¿En la? En la alimentación. Ah. ¿Cómo de importante es? Porque la gente la demoniza a más no poder. No comas sal porque retiene mucho líquido, pero otra gente te dice... ¿Función? Otra gente te dice, la sal te ayuda a estar más duro. Más congestionado. O más congestionado. Sí. Entonces, ¿qué baremo hay que usar? Tú sal vas a tomar. Si tú no tomas sal en las comidas... Tú fíjate... Oye, yo me he encontrado con gente. No, no, yo sal no, a mí no me pongas sal, que yo no... Vale, dime qué comes. Me como un paquete de pavo, un paquete de lomo, un paquete de tal, y yo te he metido 25 gramos de sal. Claro. ¡No jodas! Claro, estos alimentos van salados. No te hace falta sal. Perfecto, genial. Ahora, si tú lo comes todo, la real food esta que se llama, el caso, sí, claro. Pollo, pavo, patatín, patatán, fresco... Hay que echarle sal. Yo soy partidario de echarle sal. Si no le echas sal, tienes que beber mucha más agua. Mucha más agua. Tiene que haber un equilibrio entre sodio
Perdón. Entre sodio y potasio. Creo que ese es el doble de potasio que de sodio, no recuerdo. Pero tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Entonces, si tú tomas sal, tienes que meter vegetales. Si tomas vegetales, uy, tienes que meter sal. Y si no metes sal, tienes que meter más agua. Uh-huh. Apáñate como puedas, pero tiene que haber un equilibrio. Tienes que buscarlo. Y si no lo buscas tú, ya se lo busco yo como preparador. Claro. Tienes que tomar esto y tienes que tomar esto. Es que yo no tomo vegetales o no tomo... Pues entonces fuera la sal. Va chungo. Quiero decir, tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Porque si no, al final no va a pasar nada, retienes líquido, el líquido es líquido. Nada. ¿Te quieres ver muy perfecto, muy tal? Pues sé constante y sé estricto con la dieta. Lo que te están diciendo, hazlo. Pero tienes que tener mucho cuidado porque la sal está presente en... Bueno, el sodio está presente en... En todos los alimentos. Todos. En mayor o menor medida, pero... En casi todo. Entonces, recomendación... Entre 3 y 5 gramos está de puta madre. Uh-huh. Está muy bien. Suficiente. Un pellizquito de sal en cada comida. Va muy bien. Uh-huh. No llega un gramo, un poquito de sal y ya está. Va fenomenal. Te va a ayudar a congestionar mejor, te va a ayudar a no beber, no necesitar tanta agua. Pero para mí importante, no es que sea importante, es que es igual de importante, igual que cualquier electrolito. Magnesio, potasio, cualquiera. Es igual de importante. Tomarlo lo tomas, lo que pasa es que tú no eres consciente, ¿no? Yo no utilizo sal, ya, pero bebes agua, pero tomas esto, pero tomas lo otro, tomas claras, tomas tal, que llevan sodio. Claro. Muy bien, pues ya que la gente le quede claro el eso de que no hay que demonizar. No, en absoluto, pues es como si demonizo el magnesio, o demonizo el potasio. Es más peligroso tomar mucho o poco potasio que la sal, que el sodio. Si no tomas sal, bebe más agua y ya está. ¿Y qué le pasa a la sal del Himalaya esa que has dicho? Hay un chiste que dice, que me hizo mucha gracia. Dice, será, o sea, tiene cojones la cosa, me compro un bote de sal del Himalaya hace 2 millones de años y me caduca el mes que viene. Pues eso. Pues la sal del Himalaya tiene menos sodio. Ah, vale. Creo un 20, 30, 25, 15, no lo recuerdo, no lo puedo poner. Tiene menos sodio que la sal de mesa común. Luego está la sal... Ahí va, no, sí, hay un montón de sales. Varios tipos de sales. Y cada una pues, tiene menos sodio o más sodio. Ya está, no hay ningún problema. Vale. Igual. Es que tiene más, menos sodio. Claro. Vale, bueno, pues entonces... Pues yo creo que en cuanto a nutrición, más o menos hemos podido sacar cositas. Así que podemos pasar al bloque de entrenamiento. Vale. Que aquí ya puede que tengamos más cosas que sacar. Igual que te he preguntado la mejor dieta o el mejor sistema de alimentación para una fase de volumen o una hipertrofia y demás, a nivel de entrenamiento, ¿cuál sería lo más óptimo? Porque yo oigo a las drop sets, el rest pause, el entrenamiento espejo, ese tan famoso que hablamos con Carlos Medina. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál? ¿Cuál te gusta a ti más? ¿Cuál te sientes más a gusto? Mira... Yo cuando hablo de entrenamientos, de distintos tipos de entrenamientos, obviamente es para no aburrirte, para ir progresando, para cambiar, patatín, patatán. A mí, para mí, lo que premia es la intensidad, ¿vale? El esfuerzo que te cuesta o que empleas en terminar una serie. Uh-huh. Para mí eso es primordial. Si no hay intensidad... A ver, hay mucha gente que relaciona la intensidad con el peso, y es cierto, cuanto hay más peso, hay más intensidad. Pero bueno, hay otros que dicen que no, con 5 kilos puedo hacer que tal, una intensidad... Estar directamente relacionado. No se trata de usarlo para una repetición máxima, pero sí para hacer un número de repeticiones entre 6, 8, 10, 12, depende un poco de lo que quieras. No se trata de que te cojas 5 kilos en press banca y te vayas a 75 repeticiones. Que hay gente que dice que también congestiona y que patatín y que patatán. Mi opinión es otra. Congestiona. Sí, pero que valga para lo mismo. Eso seguro. Pero que valga para lo mismo es otra. Bueno, pues eso. Partiendo de la base de que la intensidad está relacionada con el peso. Yo abogo lo que me gusta a mí hacer. Yo hago un botiburrillo, de hecho, que me muevo por un poco por impulsos, por sentimientos, por sensaciones, por depende. Y digo por sentimientos porque hay veces que no estoy enfadado y hago otras cosas. Estoy no, sí, es verdad. Hay veces que estás enfadado y dices, no me apetece hacer sentadillas, voy a hacer otra cosa. Sí, y además ya no es el ejercicio, sino que varía un poco el rollo. Pues hoy voy a ir a 6 repeticiones, a 5 porque no, hoy voy o no, hoy me apetece apretar bien, tal, voy a ir a 15, 20. Hoy me duele los codos, tal. Uh-huh. Bueno, y valen igual, o casi igual. Entonces, dicho esto, que me muevo por la intensidad,
drop set, o bajadas, o rest pause, o dog crab, lo que te dé la gana. Ahora se lleva mucho el power building, que es mezclar los básicos del powerlifting con los analíticos de... Pero eso se lleva ahora porque lo dice ¿quién? Joan Pradels. No, es que como este chico lo ha puesto tan de moda que era powerlifter y luego... No lo ha puesto de moda, eso está ya desde hace muchos años. Pero le han puesto nombre. Quiero decir, le han puesto nombre, le han puesto una etiqueta. Eso es de historia. Eso es de historia. Es que siempre, joder, tú llevas mucho tiempo también, yo llevo muchos años en esto y toda la gente que esté viendo que lleve muchos años dirá, coño, es que los básicos se tienen que mantener siempre. Uh-huh. Eso no es una moda, eso es de lógica. Exactamente. Pero bueno. Excepto cuando vas, y aún así, cuando vas a competir, tal, mantenerlos con un peso más moderado y tal, también, yo creo en eso. Uh-huh. Lo que te he dicho antes. Lo de drop sets y... Sí. Intensidad. Me da exactamente igual. Yo estoy muy cómodo con el dog crab, lo que es todo heavy duty, lo que es dog crab, lo que es drop set, o lo que todo esto que es de alta intensidad, muy heavy duty, muy voy a una serie hasta el máximo, eso es lo que va conmigo. Uh-huh. No me gusta estar 2 horas y media en el gimnasio. Claro. No me gusta. Acabo cansado. Pero cansado de mental, no cansado físicamente. Físicamente no acabo cansado, acabo cansado mentalmente. Y una vez que la cabeza se me cansa, se acabó todo. Sí. ¿Vale? A mí me gusta ir y fuera. Un rato y fuera. Porque disfruto mucho. Que eso es otra historia y me gustaría hablar también de la gente que dice, no, es que yo voy como un espartano, hay que sufrir, hay que... No me cuentes tu vida. No me cuentes tu vida, que yo voy allí y me lo paso fenomenal. Porque es lo que me gusta. Y si sufres y te comportas como un espartano y tal, dedícate a las chapas. Sí. Algo que te guste, no algo que no te guste. Sí, hay gente que lo toma el gimnasio como un castigo, como... Sí, pero eso es lo que se manda al médico. Tienes que hacer deporte, joder, es que me engorda. Es tonto. He dicho tonto, sí. Bueno, aquí esto es libre. Esto no es familia. Cada uno se lo apoya, cada uno se lo ve como quiera. Da igual. Yo no llamo a tonto a nadie, llamo tonto a todo el mundo. Cada uno que se lo llame como quiera. Eso es. Cada uno que se aplique. Dice, yo soy tonto porque cumplo lo que me está diciendo. Pues soy tonto. Es así. Yo también soy muy tonto en muchas cosas, no te lo digo yo. Pues espérate que se me ha ido de lo que estaba hablando. Ah, de lo del tiempo en el gimnasio. Suelo entrenar un grupo o dos. Una hora. Una hora y hablo. Ya me viste entrenar, o sea, hacemos una serie o dos buenas, otra cosa. Y íbamos un poquito el otro día livianos, íbamos tranquilos, porque estaba Cristian en un lado, yo estaba Pascual. Pero si estamos concentrados, una serie o dos por ejercicio. 3-4 ejercicios por grupo muscular grande, 2 por grupo muscular pequeño. 3 ya es raro. Ajá. Una hora y fuera. Ahora salgo esa hora congestionado, duro, contento porque no he estado allí, no me he saturado. ¿Y qué me permite eso? Recuperar también. Si yo me pongo... Bueno, y aprovechar mi tiempo también, que mi tiempo para mí es valioso. Me permite recuperar. Yo no estoy 2 horas y media, que además 2 horas y media no puedes estar entrando duro y 2 horas y media. Es imposible. Sí, es complicado. No, imposible. Ya te digo que no. Pues estás 2 horas y media haciendo sentadillas, si haces una serie y luego 15 minutos o 10 de descanso. Así sí puedes. Sí, así sí, así claro. Así es súper fácil. Te echas una siesta y vuelves. Bueno, pues los hay así. Sí, sí, lo sé. Que también funciona, que también va muy bien, pero... Sí, pero normalmente no suele ser... El objetivo que buscan no es el mismo. Es decir, los que hacen sentadillas... 17 series de sentadillas a descansos de 10 minutos entre series. No buscan congestión, no buscan crecimiento muscular, buscan fuerza. Buscan mover peso por moverlo. Relacionado con lo que me has dicho, esto nuevo que se llama... El power building. El power building... Hay gente que hace sentadillas, que es culturista, quiere competir, y se mete sentadillas con 200, 250, descansa un montón, que también está muy bien, pero a lo mejor no te funciona. A lo mejor deberías de hacer otra cosa. Que fuerte, estás muy fuerte, pero a lo mejor no estás hipertrofiando todo lo que puede tu cuerpo, que no levantar más peso siempre es mayor hipertrofia. Yeah. Que eso también estamos muy equivocados. Una cosa son las fibras, otra cosa son otras fibras. Las de fuerza, las de hipertrofia, están muy bien, se apoyan unas a otras cuando vas al fallo, patatín y patatán, pero no siempre funciona el entrenamiento de fuerza para lo que queremos. Claro. Y aparte que es muy lesivo. Yo no, yo he hecho sentadillas con 310 kilos, cojonudo, una vez. Yo lo he visto. Y prensa con... 700 y pico. No sé cuántos y una persona encima. Sí, y press de banca con 250, una vez. Me salió un ganglión, se acabó. Y ya está. Y todavía lo tengo de hace ya, desde el 2012. Hostia. Y me duele. Quiero decir, las cosas se pagan. Y no siempre son más peso es mejor.
ahora utilizo la mitad de peso y le saco el doble de rendimiento. Claro. Que el ego lifting es también es importante. Eso sí está muy de moda ahora. Sí. Antes, la gente, pues, old school, ¿no? Un poquito los años dorados, la gente hipertrofiaba, manejaba unos pesos que podía tu pesar Arnold, manejando 80 kilos, 100 en el prebanca. Uh-huh. Se ha acabado. Y ya está. Ahora ves al Wills, al otro, con 200 y pico, roturas, no sé cuándo, están. Que sí, que estás muy fuerte. Que fuerte eres de cojones, pero también estás roto por todos lados, no estás suficientemente hipertrofiado, o no lo suficiente, o lo que podrías llegar a estar, porque no estás haciendo las cosas que debes hacer para lo que tú quieres. Uh-huh. Ahora, si lo que quieres es ser fuerte más que el vinagre, pues cojonudo, métele. Claro. ¿Está? ¿Pero qué es lo que quieres? Powerbuilding, y entiendo que es una persona que quiere competir o que quiere ser una persona hipertrofiada. Tal, tal, tal. Sí, que quiere ser una persona hipertrofiada y fuerte. O sea, pues los básicos, sí, yo creo también en los básicos fuertes y pesados de vez en cuando. Uh-huh. Para no perder esa fuerza, que esa fuerza está relacionada directamente con el otro. O sea, si yo soy más fuerte, puedo luego a la hora de hipertrofiar, para manejar 12, 15, 20 reps, más peso, cojonudo. Pero no siempre, porque al final eso lleva consecuencias. Cuando tienes 25, no, pero cuando tienes 40, sí. Uh-huh. Y las trae, las consecuencias, que a la larga se verán. Yo conozco a mucha gente que sigue, que sigue, que sigue. Bueno, pues dentro de 10 años hablaremos, nene. A ver cómo estás tú y cómo estoy yo. Claro. Sí, además lo importante también es eso, preservarte en el tiempo, porque sí, además hay mucha gente, no, yo quiero ser de mayor, el típico abuelo fuerte y demás, pues lo que estás haciendo, no, tu ego no te lo va a permitir. No es el camino. No te lo va a permitir. Muy bien, pues, bueno, te iba a preguntar sobre cómo era tu entrenamiento, pero bueno, ya lo has sí, dejado. Sí, muy instintivo, muy, ya te digo, muy, por ejemplo, para la densidad, hago muchos remos, además remos a una mano que me permite focalizar mucho mejor la zona a trabajar, pero luego a lo mejor pues me meto, yo qué sé, pues voy variando, un día hago remo con mancuernas, remo con barra y remo con todos libre, y otro día hago solo máquina, o meto 10 series, 8 series buenas con remo en polea, que lo noto fenomenal en la zona que quiero trabajar, dos series de jalones y me voy. Y ya está, y acabo con unas agujetas en la espalda y la zona que yo quiero, fantásticas. Es un poco por, hoy no me apetece montar barras, pues me voy a las poleas. Claro. Y trabajo duro igual, y trabajo con el mismo sistema igual. Uh-huh. Sí, también es cierto que hay que llevar una periodización, que hay que llevar un poco controlado lo que tú quieres. No vale con, oye, voy a hacer un remo con tal, un remo con... No, focalízate en lo que tú quieres trabajar, en qué te hace falta. Luego vemos que gente, un principiante y media, porque creo que esa es otra pregunta, un poco los puntos débiles. Sí, eso me da. Claro, ¿qué pasa? Pues hay muchos puntos débiles, en gente que empieza o que lleva poco tiempo o media, pero porque no la trabajan suficiente, ¿vale? O no la trabajan con la misma intensidad que trabajan lo que le gusta, el pecho, teta, pascua, ¿no? Fenomenal. Claro. Entonces ves a gente pues con menos pierna o con menos espalda o con menos tal, porque como no se ven o porque no o duele o cuesta o tal, pues les pasa eso. Luego a gente muy grande que tienen ciertos puntos débiles, pero ya es por genética. Uh-huh. Ya es una cosa genética que no les va a crecer. Y les va a crecer muy poquito, el resto va a seguir, pero eso poquito a poquito, muy poquito. Entonces, siempre se notan puntos, si no seríamos todos iguales. Claro. ¿Y con qué frecuencia atacas esos puntos débiles? Porque, por ejemplo, tú de hombros vas servido. Sé que imagino que harás frecuencia 1. Sí, sí. Pero de espalda o de femorales harás 2. No, yo separo la pierna en 2, cuádriceps y femorales. ¿Vale? Y le doy. Yo cuando hago cuádriceps, no tengo ganas. Ni de salir del gimnasio por las escaleras, ¿vale? Y hago una serie de extensiones, un par de series de jaca y un par de series de prensa, ya está. O de sentadilla del squat, y ya está. Y no puedo subir las escaleras. Entonces, los gremlins. En la espalda me dedico un día a la densidad, a remos y pesos muertos, y otro día a jalones. En jalones hago menos, hago 3 jalones, un par de series de cada jalón y me piro. Y le meto un poquito más de intensidad, un poquito más de énfasis y tal a los remos otro día. Pero brazos, pues 2 ejercicios o 3, una serie. Hombros igual, una serie por cabeza, un ejercicio por cabeza, una serie, 2 series como mucho. Pecho igual, cuádriceps igual, ya lo has visto. Pero un poquito más que dedico, pues eso, al femoral, un poquito más despacio, un poquito más concentrado, más le pongo más atención. Uh-huh. Porque es que si no, después de hacer cuádriceps me es imposible hacer lo otro. Y si hago femorales, después de femorales no puedo hacer cuádriceps. Me resulta
demasiada energía, demasiado tiempo y demasiada energía, y no estoy concentrado igual. Y luego lo que te he dicho, me dices, ¿qué frecuencia le recomiendas o cómo lo atacas para poder mejorarlo? En mi caso particular fue los pesos. O sea, que yo haga el borrico en los brazos, los congestiono de puta madre, fantástico. Que yo haga el borrico en los cuádriceps, también. Que yo haga el borrico en la espalda, no noto una mierda. Entonces, desde hace unos años, bajé el peso. Creo que desde el 18 en el 19 sale mejor y en el 21 todavía mejor. Bajé el peso y me puse a concentrarme en el movimiento y en atacar y en sentir la zona que yo quería. Nada, mi punto de comparación. Mismo entrenamiento, es decir, misma frecuencia, todo. Pero bajé el peso y aumenté la concentración. Uh-huh. Punto. Muchas veces es de eso. Otras veces es por falta, sobre todo a gente principiante, lo que te he dicho hace un momento. Hay gente que pecho y pecho, y los lunes pecho, y los viernes porque va a salir pecho. Tiene un pechazo así, unos brazos así, y luego jilguero, o los hombros brillan por su ausencia, el dorsal no hay. Sí. Eso ya es otro rollo. Pero gente así un poco más competitiva y tal, de competición, un poco más con más nivel, pues muchas veces es por eso, por exceso de peso. Uh-huh. No es cuanto más mejor. Hay veces que incluso le das menos. Hay que mirarlo. Sí. ¿No es? Entonces depende un poco, o por error de movimiento, o por ángulo. En mi caso, peso. Sí. Además, mira, me acuerdo esa frase que has dicho, más no es mejor, también lo dice mucho Paco Bautista. Claro. Hace, pues, vi un vídeo suyo hace tiempo y que estaba entrenando con otra persona y le decía, contrae, aprieta, claro. Más no es mejor. Claro. Y además lo decía sobre todo en las repeticiones. Pues en el tipo, hay gente que está obsesionado con, tengo que llegar a 15 repeticiones, sí o sí. A lo mejor haces 8... y no puedes más porque has estado apretando tanto, yo que sé, espalda, por ejemplo, que no, tu cuerpo no te pide, o sea, no te da para hacer una novena. Vale, yo, eso que dices tú de apretar, aguantar un tiempo, yo lo veo bien hasta cierto punto. Quiero decir, si yo cojo un peso, 25 kilos para dorsal, aprieto y me quedo ahí 10 segundos, voy a poder hacer 4 repeticiones. Uh-huh. O 5 o 6, pero con 25 kilos. Claro. Te he dicho antes que el peso estaba relacionado con... Bueno, si yo meto ese peso, por mucho que yo apriete, es como si meto 5 kilos y me tiro media hora. Uh-huh. Si me tiro... Pues por eso no estoy... Voy. El timbre, niña. Que si me quedo media hora, no voy a hipertrofiar más. Uh-huh. Entonces, cuidado con lo de aguantar mucho. Cuidado, para mí, es sí. Mi opinión. Cuidado con lo de aguantar mucho porque empleas una energía necesaria para hacer más repeticiones, más extensión y concentración. Tiene miosina, tu. Si yo me quedo, pues muy bien. Claro. Fantástico. Entonces, medio segundo para concentrarte y apretar el músculo que estás trabajando, sí. Más, a mí, no. Vale. Bueno, pues ahí queda clarito. Y como has mencionado antes varias veces, lo de los somatotipos, los diferentes somatotipos y tal, que el entrenamiento en los diferentes somatotipos, intensidad de volumen, si es recomendable llegar al fallo muscular. Llegar muchas veces al fallo muscular implica dañar el sistema nervioso. Claro. Entonces, ¿cómo detectas una persona que dice que tiene el sistema nervioso mal? O que a lo mejor es una excusa barata para decir, no, es que yo no pues llego, mira, al fallo. Porque mira, voy a ir por un lado que no te lo esperas, seguro. ¿Tú conoces a alguna persona con depresión? Sí. ¿Has conocido? Sí. ¿Qué síntomas tiene? ¿Está todo el rato triste? No. No siempre. Bien. Tú le ves reír, le ves tal, pero tiene ciertos puntos que cumple. No duerme bien, no le apetece hacer ciertas cosas, hay cosas que le motivaban que ya no le motivan tanto, ríe cuando a lo mejor no tiene que reír o está demasiado alegre en ciertas situaciones que dices tú, ¿qué te pasa? Cumple ciertos... Bueno, pues aquí pasa igual. Aquí no te va a decir, hostia, es que he llegado a una serie, voy, el sistema nervioso central está aquí. Has llegado por un fallo del sistema nervioso o has llegado por un fallo muscular. ¿Qué ha pasado? Claro. Entonces, es complicado. Por eso siempre, porque no siempre nos medimos por, quiero decir, 3 series de 10 repeticiones. ¿Y por qué no 10 de 50? ¿O por qué no 7 de 3? ¿O por qué no...? Hay un número estipulado y siempre más o menos nos movemos, cierto, por unos números. Hay veces que los números cambian, pero nos movemos por unos tiempos también. Si no, me tiraría entrenando 5 horas. Hay gente que le gusta mucho estar en el gimnasio, 5 horas entrenando. Sí. Es que mi fallo muscular no ha llegado. Y si ya, sí, me he agotado el pecho, pero es que ahora voy a hacer cuádriceps y luego voy a hacer glúteo, luego voy a hacer...
no porque el muscular llega, pero el sistema nervioso central también se agota y necesita recuperarse y se tarda y tarda mucho en recuperarse. Mm. Vale. Hay una serie de puntos que tú puedes observar que cumple esa persona. Lo que te he dicho antes, falta de sueño, no duermes bien, o lo que duermes, te levantas cansado, ya empiezas el día cansado, no te apetece comer, no te entra bien la comida, no te apetece tanto ir a entrenar. Hay una serie de puntos, seguro que en internet vienen 17. Sí. Pues si tienes unos cuantos puntos de eso, deberías pensar en descansar un poco más. Hay gente que entrena de lunes a viernes, de lunes a domingo, y no está fatigado. Quiero decir, porque se le prioriza y dice, bueno, yo entreno media hora, entreno tal, y descanso, porque mi descanso en el que yo hago en mi casa es suficiente, cojonudo. Pero hay gente que entrena 4 o 5 días y no se recupera bien. Mm. Y cumple esos puntos que te he dicho. Entonces, yo recomiendo, igual que con lo del agua y lo de tal, y recomiendo beber cuando se tiene sed. A ver, si no tienes sed en todo el día, no. Tampoco hace falta beber un mínimo. Hay gente que consume mucho sodio, tiene que beber menos, necesita beber menos, tal. Pero sí que es cierto que un mínimo para vivir, que no tiene que ser 2 litros precisamente. Yeah. Eso es lo que te recomienda la OMS y tal. Pero sí que es cierto que te recomiendan un mínimo de descanso. Entonces, por fin de semana o 2 días sí, un día descanso, tal, 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 lo que sea. Eso se hace para intentar no sobreentrenar. Pero una persona sobreentrenar el sistema nervioso es complicado. Tienes que entrenar mucho, mucho. Uh-huh. Es complicado. Porque cuando duermes y tienes una buena calidad de sueño, normalmente se recupera. Si comes, también. Quiero decir, claro, es complicado. Ahora, cuando ya empiezas a cumplir esa serie de circunstancias, y no es por depresión o no es porque te ha pasado algo, has sufrido una pérdida, patatín y patatán, que también se cumplen, pues ya debes mirarte, oye, pues voy a descansar un par de días o 3, que me hace falta. O voy a bajar un poco el volumen de trabajo y en lugar de ir 1 hora, voy a ir media. Uh-huh. Esos son los llamados descansos activos. Sí. Eso de... ¿Tú has hecho, alguna vez te ha pasado eso de, sí, de decir, estoy cansado para hacer pierna o cualquier grupo muscular? Si a mí me pasa eso, y como mucha gente que estará oyendo que tenga cierto nivel o sin cierto nivel, que le guste mucho el gimnasio, estoy cansado, voy a ir un poco a entrenar un poquito. Una mierda a pinchar un palo. Voy a congestionar. Una mierda a pinchar un palo. Yo o voy y lo doy todo o no voy. Uh-huh. Prefiero quedarme en mi casa y ya está. Porque es que si voy, la voy a liar. Sí. Porque empiezo y ya me conozco, no es que me falta, voy. Claro. Soy, o sea, es pues como la gente que rápido le gusta, claro, yo me divierto, me lo gusta mucho, me lo paso bien, no soy ningún espartano ni mucho menos. Me divierto, me gusta mucho, me lo paso fenomenal. Ay, qué dolor, me gusta. Ay, qué dolor, me duele, esto no me gusta, me voy a mi casa. Claro. No soy ningún espartano. Uh-huh. Pero bueno, entonces, descanso un par de días o antes yo muchas veces he hecho 3 días de entreno, lunes, miércoles, viernes y fuera, cuando estaba así un poquito más activo en el trabajo, no tengo tanto tiempo de descanso, etcétera, pues 3 días y me va muy bien, me va muy bien. Ahora, esos 3 días, ojito como entreno, claro, no entreno 1 hora. Exactamente. Porque como tengo más descanso, puedo entrenar más. Exactamente. Depende un poquito si cómo te lo periodices tú. Intenta no sobreentrenar. Si vas a entrenar 7 días, que se puede entrenar 7 días, uh-huh, pues los músculos al principio grandes, espalda, pierna, y luego vete pues con el sábado un bíceps, el domingo un tríceps, y seguro que te recuperas con... Claro. Relájate un poco, piensa un poco. Uh-huh. Con cabeza, siempre con cabeza. Eso es. ¿Y qué fallos has podido ver o cometer ya en el entrenamiento, en tu entrenamiento, ya sea... en épocas de yo como digo, épocas de buena esperanza, es decir, de volumen o incluso en definición, tipo pues eso, estoy destrozado pero voy a entrenar a fuerza y aún así fallos yo todos en dieta. Hostia, estoy de puta madre, buah, flipa, me voy a comer 2 pizzas, que no pasa nada, voy a un poco de chocolate luego y mañana voy a todos, claro. En entrenamiento me he lesionado, me he roto el femoral. Me he roto el tibial anterior y ya, creo que no me he roto más. Y fue en el femoral, en mi gimnasio. Yo creo que te lo cuento. Me lo contaste. Sí. Pues haciendo... ¿Entrenando? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Estaba preparándome para competir, haciendo press de banca, hice 5 o 6 repeticiones con 200 kilos. Digo, vamos a meter, que vamos a tal. Perfecto, y estaba fuerte, cojones. Y había una chica que era bailarina en mi gimnasio. Y estaba en la sala de aeróbic, pues, haciendo saltos de... Y yo, entre serie y serie, porque soy así de chulo, eso lo hago yo. Y cuando caigo con la derecha,
¡Zas! ¡Pum! Desmayado. Una rotura así. Ya ves. ¿Cuánto tardaste en recuperarte? Estuve 6 meses hasta que empecé a entrenar más o menos bien. A los 3 meses me quitaron... Pues estuve, desde el primer mes estuve con acupuntura, con estiramientos, con tal, con masajes. No me operaron porque me dijo el tío, dice, si te opero te va a quedar más débil, vas a tener más riesgo de volver a rompértelo, etc. Entonces me ha quedado unos 2-3 centímetros, un hachazo. No se nota mucho porque es justo la división del femoral y del glúteo. Ah, queda bueno. A veces está bonito, claro. Depende de qué ángulo, no queda mal. Pero sí, cuando aprieto se nota una bola ahí del tejido cicatrizal y tal. Pero bueno, tardé pues más o menos hasta que me puse a entrenar bien unos 6 meses. Pero a los 3 meses ya empecé a hacer femoral, no podía ni flexionarlo. Dios. Porque tenía desde el culo hasta el talón todo como negro. Absolutamente todo negro. Wow. Todo. Duelo. Me desmayé 2 veces, o sea... Es como una puñalada. En esa época, eso, dejaste de entrenar, pero ¿dejaste de entrenar todo? No. No, o sea, dejaste. Yo iba con el pie escayolado, una férula para no poder mover con todo el pie, toda la pierna vendada, uh-huh. Y yo hacía mi jaloncito que dolía. Sí. Sí, sí, sí. Dolía mucho. Mi jaloncito con 20 kilitos, mi no sé cuántos, un poco de bíceps, tal, ya está. 15 minutos. O sea, necesitas al final, pero además es. Cierto que luego se libera mioquina, espatatín, patatán, que generan mejor recuperación y tal. Perfecto. No era por eso. Eso está bien, claro. Cojonudo. Pero no era por eso, era porque no puedo estar sin. O sea, es muy complicado el lesionarte, es decir, vas a estar 6 meses muy jodido. Estar 6 meses sin entrenar para una persona que le gusta de verdad y disfruta con ello es muy complicado. Es muy complicado. Sí, porque además la gente se piensa muchas veces que entrenamos porque queremos ser los más fuertes del edificio, de la playa y demás. Pero no tiene mucha gente en cuenta, sobre todo familiares o amigos, que son los que dicen siempre, ah, estás obsesionado, no sé qué. No tienen en cuenta que a veces y casi siempre entrenamos por una terapia psicológica. Sí, a mí es sí, como un retiro espiritual. Exactamente, es mi momento, déjame en paz, no quiero... Tampoco siempre, se convierte cuando tienes el rollo de... del alto rendimiento de la competición, es otro rollo, es otro mundo. Sí, ahí, eso ya se convierte en... Por eso no vale todo el mundo. Tengo que hacer esto. Eso es. Pero sí, si no, si estás libre de tal, vas porque te apetece, no porque tengas que hacerlo. Uh-huh. Por supuesto. Y vas a pasarlo, entre comillas, mal. Duele, pincha, jode, tal, pero te gusta. Sí, te gusta. Esa sensación, como dice Arnold en el Pumping Iron, esa sensación de congestión que es mejor que un orgasmo, que no sé qué. Bueno, eso es para cogerlo con pinzas, pero la sensación eso de salir congestionado con el brazo que no te quepa la camiseta, el hombro, tal, dices, ¡buah! soy Zeus ahora mismo. Sí, pero luego es lo que decías de gustar a otra persona. A mí me da exactamente igual lo que opinen de mí. Sí, no es. Lo único que me gusta que opinen de mí es mi pareja o los jueces. Uh-huh. Ni mis colegas, me da igual. Claro. Es que tal, igual. A mí me gusta, necesito aquí, necesito allí, me gusta esto y punto pelota. El resto. Hay una cosa muy extendida a nivel. Yo lo he escuchado muchas veces en el panorama fitness y demás. Que ahora con las evidencias científicas, que también se pueden coger con pinzas muchas veces, la han tumbado. Y es el cardio en ayunas. Sí. Dice, yo siempre, a mí, siempre me han dicho que si se puede hacer un cardio en ayunas es mejor porque consumes las reservas de glucógeno, así tiras de grasa corporal, no sé qué, no sé cuántos. Muy bien. ¿Tú qué opinas? Pues te pongo un ejemplo y ya está, porque por el tema de una explicación, te pongo un ejemplo y así entiendes. Vale, yo te mando a ti 5 comidas, ¿vale? Desayuno, con almuerzo, comida, merienda y cena, y te mando 5.000 calorías. Te mando 2 pizzas, 3 hamburguesas y un bocadillo de nocilla. Fíjate si tienes glucógeno ahí. Vas a dormir 8 horas. Ponte a hacer cardio en ayunas. ¿Vas a quemar glucógeno cuánto? ¿Qué vas a estar? ¿9 horas haciendo cardio o qué vas a hacer? Pues vale, claro. Estupendo. ¿Sabes para qué vale? Te lo he dicho antes, para mejorar un poco la sensibilidad a la insulina. Luego lo siguiente que hagas, o que comas en este caso, pues se va a absorber mucho mejor, vas a liberar la enzima gluco no sé qué pollas, no sé qué, las estas GLUT4, patatín y patatán, mucho mejor, y lo vas a absorber mejor, va a ir mucho mejor donde tiene que ir. ¿Y cuánto sería el tiempo más que dices, a partir de aquí? Tú quieres números, ¿eh? Funciona. ¿Quieres números? Sí. A partir de aquí funciona. Sí. ¿Funciona para qué? ¿Para quemar grasa?
para el objetivo que se tenga. Si tú estás utilizando, mira, yo te doy números, no los que tú quieres, pero te los voy a dar. Tú estás utilizando estás llevando una dieta de 2.000 calorías. Uh-huh. Tú necesitas 2.500, estás en déficit calórico, ¿vale? Hazte 15 minutos de cardio, funciona. Vale. Es que es eso, también he leído muchas veces que a partir de, ¿cómo decir? A partir del minuto 15 en cardio, da igual el cardio que sea, me refiero a ayunas o después del gimnasio, de entrenar, cualquier momento. A partir del minuto 15 es cuando el cardio empieza a funcionar como cardio para el consumo de grasa corporal y demás. Ah, dices por consumo de energético, de factores de energía, o sea, ATP, glucógeno, eso es. Tal. También depende de la persona. Claro. Depende de cómo estés, de lleno o de vacío. Tú estás vacío, te estás haciendo una descarga o llevas tiempo descargado, que yo la descarga de 3 días no las comparto. Tú estás descargado porque llevo un mes descargado de poquito a poquito, paulatinamente, con lo cual no estás, que me lo puedo, solo que no. Bueno, y te mando un cardio, uh-huh. 20 minutos, 25. De puta madre. Vale. Bueno, es que todas estas cosas yo me las voy a aplicar luego. ¿Sabes qué pasa? Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que sí, depende también un poco de cómo estés. Números tendrías que hacer, pues, quiero decir. La evidencia científica, porque utiliza aparatos que miden ese tipo de cosas, y justo ahí está utilizando más factor de tal, justo aquí está más ácidos grasos, aquí está más con más glucógeno, aquí al principio empieza con ATP. Si utilizas aparatos para ello, sí, si no, es complicado. Uh-huh. Es complicado, es mediante ensayo y error. Y es que te diga que no, es que ese minuto, a partir del minuto 45-50 entras en pan y se activa mucho más los ácidos grasos porque la vía AMPK, bla 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 bla, bla. Vale. Vale, estupendo, pero es que a mí no. Pero es que a ti, como estás con 2.000 calorías, necesitas 2.500, y tengo déficit, ya estás pelado y te queda muy poquito tiempo para competir, no te voy a meter una hora de cardio en ayunas, uh-huh. Solo media hora. Claro. Muy bien. Hablemos de la sobrecarga progresiva, que sí. Eso también, ahora lo veo mogollón de veces. Ligado a la importancia de la fuerza de hipertrofia. Kai Greene, por ejemplo, dice que a la hora de competir, los jueces sí. No te van a preguntar en la tarima, ¿tú cuánto haces de press de banca? Claro. Te van a ver tu cuerpo y demás. Claro. Entonces, él es partidario de hacer, por ejemplo, curl de bíceps con 10 kilos a cada lado y a congestionar. Pero hay otra gente que te dice, no, meter un poquito más de peso, fuerza un poco la maquinaria porque vas a construir más fibras musculares y demás. Pero claro, ahí entra el conflicto, el que a lo mejor pues no tengo tanta fuerza para coger, levantar 20 kilos, pero sí para levantar 16. Pues eso. ¿Va ligado? No va ligado. Te lo he dicho antes, antes hemos mencionado un poquito este tema, y es que aunque yo esté en competición o cerca de la competición, en el periodo de descarga no, porque se utiliza otro tipo de entrenamiento, patatín, patatán. Con los factores de energía empezó. Quemo el ATP primero, no dejo que se recupere, descanso muy poquito, meto más series, más repeticiones, no dejo que se recupere y así va un entrenamiento de descarga. Uh-huh. Ahora, si lo dice Kai Greene, vale, perfecto, ¿cómo entrenas Kai Greene? Muy bien, ¿qué tomas Kai Greene? Es que es eso. ¿Qué tomas? Es que claro, es eso. 10 kilos te funcionan. A mí, es que eso es lo que a mí, porque claro. Yo luego... Una persona natural, entre comillas, natural, que tal, 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 una persona con un nivel medio alto, que sea natural, que ahí los hay muy fuertes, van a necesitar usar el máximo peso posible dentro de unos, no de estándares, sino de unos puntos concretos, pues que no me lesione, que llegue a ciertas repeticiones, etcétera. Pues si yo utilizo 16 kilos, no, me dicen que 15 y yo hago 8, mete menos. Uh-huh. Pero sí necesitas, porque el peso va relacionado con también la masa muscular. No cuanto más peso, más masa muscular, pero sí esa utilización de ciertas fibras que se utilizan de cierta repetición para hipertrofiar, estar lo más grande posible. Si yo hago 4 repeticiones con 16 kilos, bájate a 10 y haz 12, 15 bien hechas y que te pique. Uh-huh. Vale, cojonudo. Perfecto. Ahora, si cuando estás comiendo 4.000 calorías puedes hacerlo con 25, hazlo con 25. Máximo peso posible para realizar las repeticiones que me han mandado o que necesito para estimular ciertas fibras que me interesan, con el pues estrictas y con la mejor forma posible. Punto. Uh-huh. Es que tengo que mover, tienes que mover lo que tienes que mover, para ti. Claro. Yo a lo mejor puedo hacerlo con 20 y tú con 10. Pues hazlo con 10 porque te va a costar a lo mejor más a ti que a mí. Uh-huh. Pero va a venir bien para que tus bíceps sigan, que reciban ese estímulo para mantenerse así lo máximo posible. Uh-huh. Si no reciben estímulo, ahora,
Si yo meto un estímulo pequeñito, con peso, tal, congestiono, pero estoy tomando cosas para que patatín y patatán, pues coño, mete lo menos posible. Claro. Que me va a costar menos. Que va a funcionar. Claro. Vale, y en. Quería hablar un poco de lo de la distribución de ejercicios, una cosa que has mencionado antes. Por ejemplo, ¿cómo atacar a un grupo muscular atrasado? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo unos antebrazos de niña pequeña. Ya. Yeah. Y por más que he hecho frecuencia 3 de ejercicio de eso, de antebrazos, variando unos días voy a entrenar con un alto quilaje para meterle fuerza, sí. Y en otros días pues más repeticiones y demás para si hay las fibras más internas que no sé qué, también atacarlas. No crecen, ni de coña. Igual que te pongo antebrazos, te puedo poner gemelos, cualquier persona, pues yo qué sé, bueno, eso. ¿Cómo se ataca ese tipo de cosas? Tema antebrazo. ¿Tú has visto un antebrazo? Quiero decir, un antebrazo anatómicamente lo has visto, cómo sí. Va por dentro. Músculo tienen, pero son mucho tendón. Sí. Vale, depende de cómo tú tengas esos tendones. Los tienes más cortos, tienes más masa muscular, te van a crecer más. Los tienes muy largos, tienes una masa muscular así, te va a crecer menos. Mm. Da igual lo que hagas. Entonces, el tema tendón es muy genético. Lo que a ti te mida, la inserción que tengas, es muy genético. Muy genético, no, es genético. Es culpa de mis padres. Básicamente. Entonces, tema de hay temas que, o sea, hay músculos que sí, que son así. Entonces, yo estoy seguro que tú vas a tener unos bíceps muy grandes, muy tal, pero los antebrazos, pues en lugar de llegarte aquí como llega a mí, te llega aquí, pues vas a tener menos antebrazo. Los antebrazos crecen bastante bien solos con otros ejercicios. Ya. Bastante bien. Frecuencia 3, ¿vale? ¿Te han llegado a doler? Quiero decir, ¿no sí, has tenido problemas luego? Sí, a los días siguientes de entrenarlo siempre, pues, que haces así, algún movimiento así, que coges algo y notas... Sí, pero yo me refiero a que no has tenido problemas de tendinitis, no. De, no. De eso. Pues suerte que has tenido. Yo. Que se utilizan para todo. Entonces, cuando tú los utilizas mucho, movimiento repetitivo, al final creas tendinitis, creas bursitis, creas mierdas, itis, que es lo que suele pasar. No más siempre es mejor. A lo mejor menos, con otras serie de ejercicios dominadas, patatín, patatán, que los involucran mucho, o pesos muertos o tal, pues te va mejor. Esto, pues, yo lo único que consigo... Yo no lo he hecho nunca. Yo una vez. Y... Yo nunca lo he hecho, lo único que conseguí... cuando lo mandaban de joder, digo, haz este ejercicio. Cuando hacía así dos veces, digo, mira, me duele mucho mi hija. O sea, déjate. Entonces, yo, cuando hago curl con barra, con mancuerna o con tal, pues a mí me funciona. Uh-huh. Como los gemelos. Bueno, los gemelos ya sabes que yo no hago para ti y para tal. Pero, porque son muy genéticos. Claro. Hay gente que, trabajándolos con frecuencia 250, no les crece. Uh-huh. ¿Y cómo le atacas? Como quieras. Esos músculos van a ser genéticos, algo no puedes. Otra cosa, porque tú ya tienes un nivel en gente de cierto nivel. Cuando tú no tienes nivel y empiezas o tienes muy poquito nivel, los fallos suelen ser por falta de entrenamiento. Pero cuando ya tienes un cierto nivel, no suelen ser por falta de entrenamiento, suelen ser por genética. Suelen ser. ¿Vale? Todos tenemos más unos grupos, tengan el nivel que tenga, siempre te gusta más hacer una cosa que otra, siempre le pones más énfasis a una cosa que otra. Hostia, el pecho me encanta, ¡buah! Y la espalda, ¡ay, joder! Aunque la trabajas dura, siempre pones más énfasis en tal. Uh-huh. Y te suelen crecer más unos que otros, pero cuando tienes cierto nivel, esos fallos que hay suelen ser por genética. Uh-huh. Te van a crecer poco, nada. Sí, en comparación con el resto. Exacto. Es así. O muchas veces te digo que es por falta de saber entrenarlos. En caso, ahí no tiene historia. O sea, ahí no hay historia. Tú tiras para acá o para allá, no hay más. Sí. Por delante o por detrás, como sí. Te guste más. ¿Vale? Pues no hay mucho misterio ahí en los antebrazos. Ahora, suelen ser muy genéticos. Dedícate, en lugar de hacer tanto, descánsalos más. Y cuando tengas que trabajar, sin cinchas, con agarre bueno... Sí, no, eso dejé de usarlo hace tiempo. Perfecto. Entonces, porque además me di cuenta de eso, de que sí, joder, si ya estoy también es cierto, jodido... Claro, también es cierto que hay gente que me dice, peso 100 kilos, me mide 49 centímetros el brazo, por ejemplo. Quiero llegar a los 52, pero estás comiendo. Claro. No, yo tengo las mismas calorías hace 6 meses. No te van a crecer. No. Te puede crecer medio centímetro, sí. Arriba abajo, porque tengas más congestión, más tal, pero no te van a crecer 2 centímetros y medio si no comes más.
La gestión de los descansos, que antes los has mencionado un poco, que pues eso, descansar cuando el cuerpo te lo pide y demás, pero ¿cómo de recomendable sería, por ejemplo, lunes, martes, descanso miércoles, entreno jueves, viernes, sábado, vale, por ejemplo? Vale, te digo siempre lo mismo, es muy individual. Vale. Hay unos estándares que te dicen, de lunes a viernes y sábados no. Otros que te dicen, dos días sí, uno no, dos días sí, descansa los dos. Vale, está bien cualquiera de ellos. Depende mucho de muchos factores. De la persona, de qué trabaja, de cuánto come o no come, qué es lo que pretende. Depende de muchos factores. Entonces hay que mirar todos esos factores y recomendarle. Yo tengo un cliente que hace tiempo que no estaba en el gimnasio. Hacía 6-8 meses. Se puso... ¿Le gusta el gimnasio? Sí, pero no. Porque aparte tiene muchas cosas que hacer. Tiene un crío, un bebé, hace poquito, tal, tal, tal. Vete 3 días. No, pero que me gustaría el 4, a lo mejor 5, vete 3 días. Si yo te mando 5, a la segunda semana, a la tercera semana, es que no puedo, aquí he fallado, aquí tal, vete 3 días. Claro, le mandé 3 días, estuvo un mes así, y me dijo, tío, tengo ganas de ir uno más. Cojonudo, lunes, martes, jueves, viernes, 4 días. Otros 2 meses así, me dijo, tío, me mola, o sea, descanso mucho, tal, tal, tal. Venga, vamos a por 5. Ya cuando daba 5 me dijo, oye, a lo mejor, venga, pues hay semanas que puedes ir 5, hay semanas que puedes ir 4. Cuando tengas que ir 5, haz esta tabla. Cuando tengas que hacer 4, haz esta tabla. Tú te lo gestionas. Más no vamos a hacer. Claro. Y menos tampoco. Porque entre 4 y 5 estás. Hay veces que sí, semanas que sí. Hay semanas que no puede, pues va a 4 y se organizo para 4 días. Entonces depende un poco. ¿Qué quieres competir? Depende de dónde estés. Fase de volumen. Entrena fuerte, entrena intenso, entrena más pesado, come más y descansa. Recupérate. Uh-huh. Fase de precompetición. Entrena más, baja un poco el ritmo. Con los pesos, obviamente, que tienen que bajar, no los bajes porque quieras bajar, o sea, porque tengas que bajar, no. Bájalos por las lesiones, no entra suficiente comida, no hay suficiente descanso, aparte del cardio, tranquilo. Pero entrena más, 6 días, 7 días, si tu cuerpo te lo permite. Si no, descanso el día entre medias, el día que te lo pida tu cuerpo. Ojo, llevo 3 días, hoy me toca, estoy... Descansa, descansa. Si es que va a ser más productivo. Ahora, si yo te digo a ti, que eres un tío que, imagínate, pues que trabajas, pues tocando aquí la polla a la gente con el micrófono, cojonudo, ¿vale? Que no haces ni el huevo, cojonudo. Perfecto. Te digo, entrena 4 días, 3 días. Tío, es que me aburro, es que no hago nada, es que estoy en casa, que yo puedo... Pues depende, claro. Y siempre digo individualización, siempre un poco para la persona. Lo que necesita, lo que puede, porque a lo mejor él dice, yo quiero, pero es que luego no puede. Vale. Y en cuanto a ejercicios... ¿Siempre es recomendable conservar los básicos en el entrenamiento o más multiarticulares, analíticos? Tengo una anécdota, sí. Porque mi compañero, él su forma de entrenar siempre es powerlifting, hace los básicos y alguna vez, algún que otro analítico, pero siempre básico. Una vez dijo, ¿entrenamos juntos? Venga, vale. Claro, fue el único día en el que estuvo entrenando de manera analítica todo. Joder, es la primera vez que entro en analítico. Al día siguiente, que si tengo objetos aquí, allá, no sé qué, no sé cuántos. Claro, yo los básicos como tal muchas veces no los meto. A lo mejor me tiro, yo qué sé, 3 meses sin hacer una sentadilla. Y porque lo hago con la jaca o luego con tal. Pero puramente sentadilla no la hago. Entonces, ¿cómo es recomendable eso conservar, por ejemplo, los básicos en el entrenamiento? Si es recomendable es porque trabaja una serie de músculos que no se trabaja con otro tipo de ejercicios o con otro tipo de máquina, etcétera. Pues tipo pesos muertos, paravertebrales, los directores, patati, patata. La sentadilla, pues el glúteo de determinada manera. Vale, perfecto. ¿Te duelen? ¿Te molestan? ¿Te generan una serie de percances? No los hagas. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Haldos. Yo siempre digo mantenerlos. No siempre, yo la sentadilla la he quitado de mi vida. Yo también. Yo la he quitado de mi vida. Y tengo los cuádriceps más grandes que nunca. Yo la he quitado de mi vida, ¿vale? ¿Por qué? Mis lumbares. Tengo hiperlordosis, soy alto, me cuesta un huevo. Yo bajo mucho hasta el suelo, tengo mucha flexibilidad, bajo mucho hasta el suelo. Me hago con 200 kilos, 8 o 10 sentadillas hasta el suelo. Perfecto, mis cuádriceps, mi glúteo, guau, mis lumbares me matan. Me matan. No me merece la pena. ¿Qué es trabajar la sentadilla? Cuádrices, algo de isquios y glúteo, pues lo trabajo por separado. Me cuesta un poco más, pero no me genera ese prejuicio de estar una semana, hostia, que no me puedo ni levantar.
me duele el lumbar, ahora me tengo que tomar tal, me tengo que poner calor, ¡ay! Hago hiperextensiones para trabajar mis lumbares, para tal, lo divido. ¿Es recomendable? Sí, pero... desde mi punto de vista. Pero es cierto, también, es que depende de muchas cosas. Todas estas cosas son muy subjetivas. Para cada persona le puede venir bien o le puede venir mal. Al principio, cuando estás haciendo, no se te ocurra ponerte la polea, hacer una bíceps, por favor, te lo pido. Yo veo gente que empieza el primer día a hacer este movimiento para el pectoral. No, que quiero tener el pectoral superior y ya está. Sí, no, a mí me hace mucha gracia gente, pues eso, que está haciendo ese ejercicio que acabas de decir para, y dices, me dan ganas de acercarme y decirle, ¿para qué pectoral lo estás haciendo? Porque no tienes. O sea... Claro, pues por eso, porque quiero sacar de arriba. Es que el músculo no crece ahí, el músculo crece a su manera. Claro. Bueno, en fin, el caso. Este tipo de personas con nivel principiante o nivel intermedio sí que se benefician mucho más de esos tipos de ejercicios. Una persona con mucho nivel, la sentadilla que va a hacer no va a ser con 150 kilos. Se puede beneficiar de ella incluso más, creo, metiéndola al final de la rutina con 100 kilos, 120 y haciendo la sentadilla que tus articulaciones, tus lumbares te los va a cuidar mucho más y tus cuádriceps que están agotados los va a trabajar de puta madre. Pero al principio, hacerte una sentadilla, pues hay mucha gente que maneja 200, 250, que está muy bien y trabaja muy bien, pero es que luego da una serie de dolencias, una serie de problemas que alarga. Y no siempre se ejecuta bien, aunque seas un tío fuerte de cojones, si no eres un power, no te has dedicado a hacer lo que tú has dicho antes, como tu colega, si es que necesitas hacer ejercicios analíticos, porque al final la cadena siempre se rompe por el lado más débil. Y a lo mejor no mejora la sentadilla porque el glúteo interno o el glúteo externo o el... lo tiene, entonces tiene que hacer ese tipo de ejercicios. Y es necesario, pero lo mismo le pasa a un tío con mucha nivel, sí que los puede mantener o que los debería mantener si los quiere. Si le producen una serie de perjuicios, nada, quítalos, que hay otras cosas. Si ya tienes una base muy estable y un nivel muscular fuerte, puedes seguir mejorando aún con poleas, porque ya se tiene ese nivel de conexión, ese nivel de entrenamiento, esa congestión, esa intensidad que no la tiene un intermedio y mucho menos un principiante. Entonces es muy fácil hacer así para un principiante, solo tiene que empujar. Muy fácil dar, siempre procurando hacer bien la técnica, pero se va a beneficiar porque trabaja mucho a nivel muscular, mucho a nivel hormonal, y la respuesta va a ser mucho mejor para él que para un tío ya con mucho nivel. Pero sí que es cierto que mantenerlos, claro que es bueno mantenerlos, porque trabajan cosas que no trabajan los otros. Claro que es bueno, pero necesario. Depende, sí, depende de lo que te he dicho. Depende, si te produce ciertas dolencias o ciertas molestias, valora. Yo en pre-banca, olvídate, no hago por los codos, y he hecho 250, no hago por los codos. Sentadilla, por el lumbar. Peso muerto, bueno, ese más o menos sí que me lo he quedado. Con menos peso, 240, 250, 220, me lo he quedado, pero me trabaja zonas que yo necesito mejorar, entonces no puedo quitarlo porque... Entonces, he bajado un poquito el peso, he mejorado la técnica, la concentración y me funciona mucho mejor. Hay ejercicios que sí que recomiendo, básicos. A mí un press transnuca, para hombro, me gusta mucho. La semana pasada entrevistasteis a un chiquito, no me acuerdo cómo se llamaba, el de no hay ningún ejercicio lesivo. Sí. Toda la razón. Exactamente. Toda la razón. Si los haces bien, con su correcto peso, etcétera, claro, entiende que el hombro no es una articulación de carga, es una articulación de movilidad. Punto. Claro. Meter un peso para estimularlo, no para destrozarlo, y no te tienes por qué lesionar. Es que tengo poca flexibilidad articular, no lo hagas, no es para ti. Claro. Pero yo he hecho hasta con 140, 150 press trasnuca y no me duelen los hombros. Joder, yo he llegado a hacer dominadas trasnuca. Sí, yo también, y no me duelen los hombros. Eso es. Pero porque tengo flexibilidad articular. Hay gente que no lo hagas, no se adapta a ti. Como las sentadillas, yo bajo el culo hasta el suelo, toco con el culo en el suelo. Hay gente que no baja ni a la paralela porque no puede tener flexibilidad. Y cuando la baja, el culo se mete para adentro, las rodillas para adentro y hace una cosa bárbara. Mejora la técnica y dedica a otras cosas. Pues pasamos al apartado de bloque. al apartado de competición. Ah, vale. Me gustaría saber cómo gestionar. Hablamos en su día de la carga y la descarga, que bueno, la gente ha opinado de todo. Siempre, sí, sí. Pero ahora me gustaría hablar de cómo gestionar una buena puesta a punto. A nivel de entrenamiento, la puesta a punto clásica de una semana o dos antes de competir. Ah, eso que hablamos otro día. El famoso entrenamiento de descarga y esas historias. Entonces, ¿cómo gestionarlo a nivel de entrenamiento? Bueno, antes de nada, ¿qué es y para qué sirve el entrenamiento de descarga?
para quitar el glucógeno. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues mira, te lo he dicho antes. Tú tienes una serie de factores energéticos de los que se alimenta el músculo. ATP, glucógeno. Bueno, pues cuando tú quieres trabajar, perdón, quitar ese glucógeno, descargar ese glucógeno, tanto hepático, que es el primero, como muscular, que para descargarlo hace falta. Por eso lo del cardio en ayunas sin glucógeno me río mucho. Pero bueno, porque en 8 horas, resulta que en 8 horas sí lo descargo, pero en 10 días a 0 carbohidratos no soy capaz. Bueno, seguimos. Entonces necesito quitar ese glucógeno. ¿Cómo lo consigo? Pues trabajando para ello, utilizando eso, el glucógeno, como fuente de energía. Empiezo a hacer ejercicio, empiezo con el ATP, una vez agotado, porque se agota, no puedo seguir. Bueno, pues bajo el peso, descanso que en 30 segundos, no menos de, hay números por ahí, 45, hace mucho que lo leí, 45 segundos y se recupera, patatín. No dejo descansar tanto, en 30 segundos voy a tirar otra serie, y otra serie, otro ejercicio. No tiene por qué ser a 25 repeticiones ni a 40, puede ser 10, 12, 8, pero dejando poco descanso para que no se recupere ese ATP y poder tirar del glucógeno. Cuidado también con las articulaciones, cuidado con los músculos que están más desgastados, más débiles, no hay grasa, no hay suficiente energía, me refiero a alimento. Sí. Entonces ten cuidado con ello. Siempre se suele decir que de bombeo, un poco de bombeo. Perfecto, bombeo y pum, y pum, y me voy a otro y pum, y pum. Y ahí lo que hago es utilizar el glucógeno como fuente de energía para poder vaciarlo. Claro. Como se supone que estoy haciendo junto con eso una dieta de descarga, pues no voy a recuperar ese glucógeno, con lo cual al día siguiente voy a llegar descargado y ves, o no tan cargado. Entonces voy a seguir bajando. Eso es lo que se trata. ¿Para qué? Para luego tener una, lo que dije la otra vez, una supercompensación. El cuerpo, también leí por ahí todo esto, es lo que lees en los libros de medicina, de entrenadores, de patatín y de patatán. No es una cosa que yo sepa porque sí, no es que me lo invente yo. El doble o el triple es capaz de gastar el doble o el triple del glucógeno que pierde. Aprovechamos eso en la dieta de carga. Entonces, si he descargado, yo sé, 100 que tiene el cuerpo y 300 que tiene o 100 que tiene, no recuerdo, el hígado y 300 el cuerpo, no recuerdo, es al revés, pues intento coger el doble o el triple, con lo cual me voy a ver más lleno, más bombeado, más pegado por el agua y tal, que luego si quieres hablamos de ello. Pues eso es lo que se trata de un entrenamiento de descarga. Depende de los días que dure. Suele ser una semana esa peak week, o no sé cómo se llama, la llaman ahora, ¿vale? Esa semana de descarga, depende. A mí, la mía empieza el domingo. Domingo, lunes, martes, y empiezo a cargar miércoles, jueves y viernes. ¿Vale? De más a menos. Eso lo hago. Cuando llegue la esa, pues yo te lo digo. No tengo problema. O lo que, pues dicen, es que es muy subjetivo. No. Hay números. Hay unos señores muy raros que tienen unas teorías, un nombre muy raro, que ahora no me lo sé, que dicen, este tanto miligramos de glucógeno o de un carbohidrato por kilo de peso, por hora, por día. Hay números estipulados. Sí. Te puede ir mejor, te puede ir peor. No es lo mismo para una persona de 75 kilos que una persona de 115 kilos. Sí, porque es que los números aumentan. No, porque es que él tiene mucha más cantidad de masa muscular, ha hecho mayor descarga, entonces puede admitir más. Depende un poco, también es un poco ensayo error. Siempre nos intentamos quedar. Depende también de la federación, del gusto del preparador, del gusto del chaval, pero yo siempre me voy a quedar un poquito por debajo, porque yo si me paso, si me quedo por debajo, se le va a ver al tío seco, de puta madre, lleno, a lo mejor no tan lleno como sí, pero cuando ya me paso, ya hay líquido por medio, claro. Ya no se ve igual, ya no es lo mismo. Entonces siempre prefiero quedarme un poco corto que un poco largo. Vale. Hay gente que se queda largo de sobra, ya te digo yo que sí, que esto es así, esto es lo que hay, venga, pues muy bien. Vale. Pues entonces háblame eso de la gestión de tu descarga. Te hablo de la que yo hago. La que tú haces. La que yo hago. Pues bueno, yo descargo lo que te he dicho antes. A mí no me gusta ni puedo estar a cero carbohidratos. No puedo. Ajá. Yo consumo normalmente unos 600 gramos, 650 de 600 más o menos de carbohidratos al día. Vale. Netos, no brutos. 600, 550, 600. Depende del día también, si me como una pizza o no. ¿Una palmera o no? Soy más de salado que de dulce, ¿no? No te pienses tú que como muchas palmeras. Me cojo una chocolatina y ya me saturo. Pero sí que más o menos me muevo entre unos 600, 550, 600 netos. Cuando yo descargo, a mí no me hace falta quedarme a cero. No me hace falta.
Ahora, no puedo estar con 600 gramos de carbohidratos netos y el domingo, lunes y martes quedarme en 200 porque no voy a descargar una puta mierda. Nada. Necesito venir de antes. Lo que te he dicho antes, esto es... progresivo. Progresivo. Hay gente que lo hace así, 3 días a cero, 4 días a cero, cojonudo, el chaval va, que se va desmayando, sí. Le dan dolores de cabeza, le dan mareos, le dan cosas. Bueno, cada uno tiene su forma de trabajar. Pues yo, o nosotros, tanto Alfonso como yo, todo lo hacemos así. Venimos, yo vengo de, pues cuando yo a lo mejor estoy yo un mes y medio o 2 meses, mi pescado, mis huevos, tal, 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 y de carbohidratos meto 100-120 gramos en 3 comidas. Es lo más o menos 100-120 gramos en 3 comidas es lo que menos meto. ¿Vale? O sea, 300 gramos de arroz, para que lo sepa la gente, 300, 320, 325 es lo que menos meto al día. Y ya voy descargándome. Es que yo meto mucho. Entonces, cuando meto eso, me es suficiente para mi cerebro, etcétera, etcétera, para no crearme ansiedad, no crearme mareos, etcétera. Porque mi cerebro funciona con glucosa. No, pero es que la gluconeogénesis... tengo que meter 4 kilos de pollo para poder, y no me lo voy a meter. Claro. Porque entonces mi riñón... Bueno, entonces siempre meto carbohidratos hasta ese domingo, que a lo mejor me quedo en 70, 80 gramos. Yo ya vengo descargado, vengo seco, vengo tal, se valora un poco la puesta a punto de la aleta, cómo está, cómo no está. Y si estamos descargados, ya vamos a por el agua. ¿Cómo lo hago? Domingo, lunes, martes, 70, 80 gramos, primera, segunda y tercera comida. Luego ya... vegetales. Y de proteína, pues si es merluza, suele ser merluza y cosas así, 250, 300 gramos en cada comida. 7 comidas, para que os idea. Necesito comer mucho. Domingo, lunes, martes. El siguiente día, el miércoles, ya empiezo a cargar. Y va de más a menos. ¿Vale? Yo pensaba que era al revés. No, no, porque tú ese glucógeno. Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué de más a menos? Para empezar, porque el glucógeno necesita un tiempo, unas horas, al menos 24 horas, para transformar esa glucosa en glucógeno y meterse ahí y consolidarse. Eso para empezar. Y en segundo lugar, tú piensas que cuando yo vengo de una descarga, cuando yo más absorbo, no es el tercer día de comer carbohidratos, sino el primer día de comer carbohidratos. Como cuando hacemos un entrenamiento, ¿cuál es la comida donde más absorbo? La inmediatamente después, no la de la cena. Claro. Entonces, ¿qué hago? Meto más, poco menos, poco menos. Y cuando ya es el día del campeonato y las primeras horas, los carbos ya son 30, 40 gramos de carbohidratos en cada comida, poquito proteína, y ya empiezo con las grasas. Para el señor este que se reía de lo de las grasas en sangre, patatín y patatán, pues sí, señor, hay una cosa que se llama triglicéridos que aumentan en sangre y se producen diuresis a las últimas horas. Pero bueno, como es un doctor, este señor es un médico, pues no le diremos nada. Entonces, voy de más a menos. ¿Cuánto? Hay unos números. El tipo no me lo sé. No me acuerdo cómo se llama este señor. Pero sí que es cierto que él dice 6 gramos por kilo de peso. El siguiente día 5 gramos. El siguiente día 4 gramos. En mi caso, 6 por 110 más o menos. 107, 100, pues te da 600, 660, 700 gramos de glucógeno netos. Un kilo de arroz. 900 gramos al siguiente, 800 gramos al siguiente, para que te hagas una idea. Y el último día, si va a competir por la tarde, pues hay 3 o 4 comidas con 50 gramos de arroz, 50 gramos de arroz, kilo. Claro. Que ya no hay más que hacer. Yo no voy a llegar así a la competición, mi glucógeno ya está establecido, ya está fijado, se ha acabado. ¿Qué voy a hacer con las grasas, caballero? Con las grasas lo que hago es una especie de diuresis. ¿Qué pasa? Se espesa la sangre porque el mayor número de triglicéridos, te diga este señor que sí o te diga este señor que no, porque pasa por el estómago, luego al intestino, vellosidades intestinales y luego al torrente sanguíneo. Pero bueno. Sí, los iluminados. No digo nada. A lo mejor a él no. A lo mejor sus analíticas no le miden ni las proteínas, ni la glucosa, ni los triglicéridos. A lo mejor le miden otras cosas y tiene otras cosas. Puede ser. Puede ser. Es un reptiliano de esos. Entonces, me he perdido. Ah, metemos un poco de grasas, ¿vale? De ácidos grasos. ¿Qué hace esto? Aumenta el número de triglicéridos en sangre, la espesa y el agua lo coge de extracelular o intercelular, o como tú quieras llamarlo, de fuera de la célula muscular. Lo coge. De esa manera se hace una especie de diuresis de forma natural y no hacen falta diuréticos, porque los diuréticos son cojonudos, pero no.
te dejan seco, pero también dentro del músculo vacía el agua, te dejan plano, etc. Entonces no sales con el mismo aspecto. Una persona que está plana, muy seca y muy plana ahí arriba, se ha pasado con los diuréticos. Una persona que está llena, bombeada y seca, poco diurético ha tocado. Ha hecho una carga como tiene que hacerla. Si estás seco, sin grasa, se hace una carga casi sin diuréticos, hace falta muchos, y sales estupendamente bien. ¿Vale? Otra cosa es que tú vayas lleno de agua, no lo has hecho bien, etcétera, etcétera, pues te hace falta un kilo de aldactol o de lo que tú tomes, y venga, y así sales. Plano. Plano, con calambres, no es capaz de congestionar. Yo caliento y a las 10 repeticiones tengo ya un ardor, digo, no puedo más, no puedo más, porque estoy lleno de glucógeno. Entonces depende. Pues ese es el rollo que hay en la carga. Vale, vale, pues la verdad que ha quedado mucho mejor explicado, y cuando saquemos el clip de esto, que lo sacaremos, como hay algún iluminado que opine lo contrario, soy consciente de que he hablado con gente en persona que, claro, cuando explicaste eso, se echaban las manos a la cabeza. Y en plan, pero si es que eso no es salud. Ya dijimos, ah, no, por supuesto. Ya dijimos desde el primer momento que el deporte de competición, sea cual sea, no es salud. Mira, Nadal, a Nadal nos gusta mucho, bueno, os gusta mucho a todos. Está hecho mierda. Eso es. Eso no es saludable. Y cualquier futbolista, o cualquier jugador de baloncesto, mira Pau Gasol, que tiene las rodillas destrozadas, los tobillos destrozados. El deporte de competición. Pero siempre se pone el foco en la gente que está fuera. El deporte, yo ya lo dije la otra vez, para mí el culturismo es, yo creo que lo mejor que una persona puede hacer en su vida, porque prolonga la vida, prolonga la juventud. Uh-huh. El culturismo amateur. Eso es. Sin historias, 3 días por semana, tranquilo, levantando pesos. No hace falta que hagas 100 kilos de press de banca, ni mucho menos, pero sí que entrenes un poquito. De verdad que te prolonga la vida, prolonga la juventud y el bienestar. Y no solamente eso, sino que puedes comer más de lo que te apetece sin necesidad de tener ninguna enfermedad ni ninguna historia. De verdad que es cojonudo. El padre está muy bien, pero no te da los beneficios de las pesas. Claro. Lo siento mucho. Se pueden compaginar 2 días por semana tal y otros 2 días para lo que te dé la gana. Perfecto. Pero el tema de competición es completamente insalubre. O sea, no tiene nada que ver con la salud. Nada que ver. De hecho, estamos tan jodidos que necesitamos luego... Bueno, el cuerpo te pide de todo. Agua, comida, de todo. Absolutamente de todo. Pues, como ya te has adelantado, contestando a uno de los comentarios más votados, te voy a dar el otro comentario de un tal Vicentes RR, que te pregunta, ¿diferencias en tu opinión entre entrenamiento con y sin química? ¿Diferencias en entrenamiento con y sin química? Uh-huh. Imagino que se querrá referir a recuperación muscular. Sí, no, sí, claro, eso te lo voy a decir. Pues mira, yo ahora le contesto, pero es igual diferencias en entrenamiento entre mujeres y hombres. Ninguno. Obviamente, si ella no quiere un pecho, bueno, el pecho, quiero decir, ella no va a hacer un press de banca. Claro. Si quiere, sí, no hay ningún problema, le va a crecer el pectoral, se va a separar, patatín y patatán. Pues la cosa es que ya estéticamente le gusta. Exactamente, ¿no? Lo estético ya es lo que tú quieras. Pero diferencias, ninguna. Uh-huh. ¿Diferencias entre eso? Ninguna. Ahora, el tema de la recuperación es muy importante. Muy importante. Que hay sobre entrenamiento en los dos. En los dos. Yo creo que el tema de la intensidad debe estar presente tanto en uno como en otro. En hombres, en mujeres, en naturales o no naturales, o en artificiales, o lo que tú quieras. Tiene que estar presente la intensidad, siempre. Uh-huh. Pero el volumen de trabajo no puede ser el mismo. Claro. Yo hasta cierto punto entiendo que una persona... Es muy complicado sobreentrenar si tu descanso es correcto. Si tú no duermes bien, estás trabajando, pues lo que te he dicho antes, haciendo hoyos o cargando cosas o sacos de tal, necesitas entrenar un poco menos días y descansar un poco más. Porque si no, al final a la larga te vas a sobreentrenar, que es complicado. Sobreentrenarse es complicado. Pero te sobreentrenas mucho antes que si utilizas una serie de cosas que te ayuden a recuperar. Que simplemente lo que tú haces, tu cuerpo, lo hace más rápido el mío. Sí. Ya está. Y no hay más. Que yo tengo que trabajar igual, es más. A ver si la gente lo entiende. Si una persona que se pone cosas para estar fuerte necesita entrenar mucho más. Porque si entrena igual que otra persona que no se pone cosas, más o menos se va a poner antes. Uh-huh. Pero no más. Claro. Como yo puedo ponerme más, voy a entrenar más. Más fuerte, no más intenso, sino más volumen de trabajo y puedo sacar más partido a eso. Pero me hace falta más entreno. Uh-huh. No es me siento en el sofá, me tomo un no sé cuál y ya me pongo tocho. Ojalá. Ojalá.
Muy bien, pues ya por último, este póster lo hice con motivo de, yo lo llamo el Arnold de la suerte. Entonces, le digo, lo estrenamos con Virginia y lo vamos a continuar contigo. Yo digo que todo aquel que firme este póster va a tener 10 años de buena suerte. Y luego a tomar por culo. Vale. Pero por lo menos los próximos 10 años de tu vida... Tengo 40, te lo voy a firmar 3 veces. Así que sí, por favor, me haces el favor de echarnos una firmita. Donde quieras. A ver, ¿qué te pongo? Una patada en el culo. Perfecto. ¿Qué tal esta segunda entrevista? ¿Has estado cómodo? ¿Has estado bien? ¿Esto sigue grabando? Sí. Ah, vale. Yo me he soltado el pelo. Sí, muy bien. Sí, la otra vez también estuve cómodo. Lo que pasa es que, bueno, no es, yo ya te sabes que yo he estado delante de muchas cámaras, tal. Y fíjate que me da más un poco más de palo que me estén viendo los que sea detrás de la cámara que delante. A mí delante claro. Ya no me produce... Exactamente. Por a lo que me he dedicado ahorita durante algunos años, no me produce ningún... Ya. Sí, no, además había gente que decía, hostia, ¿este es el mazao de los vídeos de Raúl Cimas? Ah, sí. Y yo contesté, sí. También, pues eso, había un mogollón de comentarios, ¿cuál es el Instagram de este hombre fuerte? ¿Qué bien habla? No entiendo nada, pero me encanta escucharle. Y luego también eso, dónde se le puede contratar y todo eso. Así que pondré tus redes sociales y ya, pues que el que quiera, que le interese que sea contratado, pues que te escriba. Que llame al equipo A. Eso es. Y ya está. Ha sido un placer. Muchas gracias otra vez. Placer es mío. Y espero que tengamos el mismo éxito que tuvimos la primera vez. O más. Ojalá, os lo deseo todo, de verdad. Y ya está. Y si me llaman de alguna televisión o algo, les diré, no, la exclusiva es mía. Vale. Pues muchas gracias. A vosotros. Y bueno, pues eso. Muchas gracias por vernos. Suscribiros, campanita, TikTok, Instagram, Spotify. Muchas gracias a mi mujer, que ha estado de operadora de cámara, que lo ha hecho muy bien. Y nada, lo mismo también. Temple, mejórate, que pronto tienes que estar aquí a mi lado. Un saludo.